Por ahí voy. ¿Quién dijo miedo, señor? Bueno, bueno, seguimos en vivo, porque aquí 24-5, la invencible. Ey, se está acabando el mundo. Maestro, se está acabando, señores, el mundo. ¡Uy, fuego, fuego! El niño bueno siempre vuelve a sobar. Señores, en este momento el de Peluña con DJ Topo. Buenas noches, mi gente de Instagram, Topocón, Sobateta. Hay un dicho que dice que para salvarse uno se jode otro. Sí. Claro. No, lamentablemente hay que decirlo. Tenemos que obviar esa parte. Pasó lo que pasó en esa, en ese acuerdo que se hizo donde estuvo Leonel Fernández junto a Joaquín Balaguer, que Balaguer decía: el camino malo está cerrado definitivamente. Ojalá que Robertico no tome acción estos días. Mira, vamos. Yo estaba analizando. Ah, pues tú analizas. Yo estaba pensando. Ah, pues tú piensas. El que esté parado, que se siente. Y el que esté sentado, que se pare. Siéntate, pare. Saludo al lápiz consciente que esté en sintonía. Señores. El papá de Dumbo. Sí, el papá de Ra. Róchense para adelante, pero yo voy a decir eso. Mira. Yo, que siempre soy un tigre que analizo, siempre en las madrugadas, yo analizo el movimiento. ¿Tú trabajas en Amadita? Sí, yo analizo. ¿Por qué la madrugada? ¿Por qué la madrugada? En las madrugadas, porque las madrugadas es el momento que tú analizas la cosa del movimiento o las cosas personales de cualquier persona tuya misma, porque ahí nadie te llama. El celular es difícil que suene porque es muy tarde de día. Los famosos es muy difícil que se concentren en algo. Más yo, que de mi celular, es que yo soy el que lo uso para mi negocio y para todo. Cada llamada que yo pierdo dinero, que yo pierdo. ¿Tú entiendes? Está bien, es. Bill Gates. Estaba analizando. Señores, el día 2 de septiembre es el concierto. Histórico. Histórico. Todo aquel que no apoye ese concierto no es dominicano. Del Alfa, el jefe. Es la verdad, estoy de acuerdo contigo. Todo aquel que no apoye ese concierto no es dominicano, no pertenece a este movimiento, el cual a nosotros nos ha costado mucho tiempo, ¿eh? Pero la cosa hay que decirla. Yo me regué los otros días y dije que la promo de ese concierto está demasiado lenta para un concierto urbano. Las empresas como Telemicro, artistas internacionales, son 5 y 4 meses de promo full. Y vaya. Radio, televisión. Y ahora es que tú vienes a ver un par de vallitas. Como que ni el Pacho, que esperaba al presidente, que no tiene ni recursos. En par de rincones. Yo creo que a nuestro hermano el Alfa. Nuestro hermano el Alfa, hay que decir las cosas como son. Quise el Alfa con los conciertos internacionales. Es uno de los artistas ahora mismo del género urbano que tiene más perfil para ser internacional. Quizá el Alfa le está pasando como estos presidentes que no están bajando el grajo, no sabe lo que está pasando, o le están engañando, o se hace el chivo loco. Ese concierto del Alfa, a esta altura de juego, no tiene la promo que merecía o que merece tener un concierto de esa categoría, su primer concierto convocado por él. Yo creo, yo, Arismendi Mañón, yo creo que el Alfa tiene que buscar un asesor y analizar si vale la pena, si vale la pena hacer ese concierto. Y es peor y más letal para su carrera que él renuncie. Eso es imposible, es una locura. ¿Tú decís eso? Yo. Es una locura. Yo, quizás no sé de concierto. ¿Quiénes son los que están administrando ese concierto de Bueno, Alfa? Eurimato. Eurimato es lo que está acostumbrado a hacer concierto en cancha, en discoteca. Para usted hacer un concierto como el Alfa lo quiere hacer, usted tiene que tener gente profesionales. Él tiene. Solamente gente profesionales hacen una promo a 6 meses o a 5 meses. Tú no me puedes venir a mí una promo de cada 2 meses, un concierto urbano. Usted sabe los artistas internacionales que han hecho conciertos y ustedes ven haciendo su promoción. Y lamentablemente no tiene promoción porque el artista no está dando ni entrevistas, señores.
No está dando entrevista. Maluma va a llenar el Palacio de Deportes en una entrevista. ¿Qué tiempo tiene Maluma? El mismo ¿Y quién tiempo, es Maluma? El mismo tiempo al Alfa. Y tú vas a comparar un concierto de Maluma. Porque usted sabe que lo que es RD, usted lo sabe. Usted lo sabe cómo el público dominicano apoya el extranjero. Usted lo sabe porque yo no puedo decirle de que a venir que aquí de que a tirar la vaina y que ahí sí es verdad que yo Washington, ¿eh? Lo dije hoy, apúntenlo. Esa promoción del concierto del Alfa está muy atrasada para un concierto así. Y te la voy a poner más fácil. Eso va en el que hay por ahí, que parece que en el Coliseo que se va a hacer ese concierto. ¿Cómo en el Coliseo? Eso va en el lleno de artistas internacionales. Lo critiqué, pero después, porque soy serio, me mandaron un banner con dominicano y lo subí. Porque yo soy así, yo no borro publicaciones. Yo soy un tipo que si cometo un error lo digo. Sí. Es un gancho que le puede sumar y le puede retar al Alfa. Porque si el Alfa llena, óyeme bien que yo no soy ningún loco, si el Alfa llena con todo eso artista invitado, los enemigos del Alfa, ¿qué van a decir? Nada, los enemigos del Alfa que hagan el mismo concierto. Llenó porque llevó a todos esos bolivianos. No, maestro. Inviten artistas internacionales. No, que hagan lo mismo. Lo que pasa es que esa gente lo que van a cantar es media cancioncita y punto. Quien media va a hacer canción. Los 15, las 20 canciones es el Alfa. Quien va a romper es el Alfa. Oye. Y llévate de mí que sí va a romper y que sí va a llenar. Popo, Bad Bunny en el concierto Trap Kings fue el concierto más grande en Puerto Rico. Nicky, Balvin, Yankee, Ozuna, Arcángel, y fueron más de 20 artistas. Y llenaron el centro de convenciones. Aquí en este país tiene que haber una cultura igual, de llenar el Palacio, los deportes, lo llene todo el mundo. Hasta DJ Boyo, celebrando los 15 años en el arte, los 20. Vuelvo y te reitero, todos los conciertos aquí en RD, todos los conciertos están acostumbrados a tener una promo con tiempo. Creo que el concierto del Alfa no tiene la promo de... La expectativa la estamos haciendo nosotros, hablando del concierto y diciendo lo que va a hacer. No veo esa promo que debería tener. Señores, cuando la familia Telemicro, que es gratis, cuando hace ese concierto, esos son 5 y 6 meses de promo, señores. Yo no he visto esa promo masiva que se necesita en ese concierto. Lo que ve es uno va en el lleno de artistas atrás como taquilla. Eso no es promo. La promo es que el Alfa tiene que visitar los medios. Tiene que acelerar esa promo, porque esa promo está muy lenta. Y yo conozco cómo es la República Dominicana. Cuando algo no le da mucho a promo, cuando la gente no está segura que un concierto, hasta los que van ahí, un ejemplo, la gente no asiste. Y es peor lo que le estoy diciendo, es peor. Y se lo estoy diciendo, si ni lo quiera Dios, el Alfa no logra llenar eso, no lo puede matar una depresión. Se lo estoy diciendo. Porque el Alfa, los que están alrededor y ahí, los guardaespaldas que tiene el Alfa, los que andan tirándose fotos con él, haciendo vaina, no tiene gente que le digan lo que hay. El Alfa tiene que ponerse para su concierto. Pero el Alfa ni él mismo le da casi promo, señora, su concierto. Chequen el literal del Alfa, no lo hago mentira. Usted va para mi concierto, tiene un video. Vamos, estamos apoyando a fulano. Que se vea la expectativa. No se ve la expectativa de ese concierto. Y la verdad hay que decirla. O se pone para esto. Yo creo que si yo soy el Alfa, yo cancelo ese concierto. Imposible. Yo lo cancelo ese concierto. Y lo propongo. Si lo cancela, falla dos veces. Y lo propongo. Ese concierto se va a llenar. Se va a llenar. Yo he tenido acceso. Yo voy. A la venta. Acceso a datos de venta. Y va muy bien. ¿Cómo va la venta? Muy bien. Va a haber un VIP que está lleno. Ya está casi lleno. Bueno, aquí hubo un concierto que se hizo, tú lo recuerdas. Sí. Aquí hubo un concierto que tenía que todo lleno y todo full. Y el VIP nada más fueron los camareros. Nadie subió y estaba de que lleno, que no había camarero. A mí no me hable de estadística, háblame de la realidad. Mucha gente en discotecas reserva y al final no van. No es lo mismo una reservación que una compra. Vendimos 3.000 boletas, 10.000 boletas, que hay 15.000 boletas reservadas. El Alfa tiene que bajar para los colegios. Están cerrados los colegios. Tiene que bajar. Cuéntaselo que tiene que bajar.
tiene que bajar y promover la fiesta y buscarse gente que sepan de concierto. Eurimato y esa gente, lo que sale de discoteca y de cancha, no es lo mismo un palacio de deporte con una cancha. Y se lo estoy diciendo, apúntalo, yo nunca me he equivocado. Nunca me he equivocado. O sea, tú apuestas al fracaso. No. No. No apuesta el fracaso. Si el Alfa mete, pero sí estoy diciendo, si mete, lo que puede es un fracaso. Si el Alfa mete 3.000, ahí es un logro. Porque es primera vez y se está poniendo los pantalones. No, no, tú eres amigo del Alfa. No te tirando toalla. ¿Cómo no, tú me no estás tirando toalla? Maestro. Eso gente, se va a llenar maestro, ahí. Maestro, ahí se va a reventar que afuera va a quedar gente por querer entrar. Llévate de mí. Yo estoy encargado también de esa promo. Yo estoy encargado de que eso se llene a lo bueno o a la mala. Óyeme. ¿Y por qué tú, como parte del movimiento y del conglomerado de los líderes, no compras 200 boletas? Yo compré 500 boletas. No, pues tú eres multimillonario, tú lo puedes hacer. Tú puedes comprar. Tú tienes que darme 200 de esas para yo darle un cuello piso, entonces. No, ya son. Tú tienes que darme 200 de esas. Es mi consejo que yo le doy a los organizadores del evento del Alfa. Hablamos el día 2. Sigan así, como una hormiga, haciendo una promoción. ¿Y cuál va a ser tu aporte? Apoyé mis redes sociales totalmente gratis el concierto. Ok. Que yo cobro mi dinero por eso y el Alfa tiene para pagar. Y yo sé que tú estás cobrando tu cuarto. No, ni un peso. Ni medio peso. Porque tú dices, el fracaso del Alfa es el fracaso de todos nosotros. Del movimiento es el fracaso. Sí. Y te lo estoy, por eso te lo estoy diciendo con tiempo. Uh-huh. Y se lo dije a alguien que tenemos confianza y le dije lo que puede pasar. Y no, está bien, sigan así. Dice la gente que usted tiene las elecciones ganadas. Sigan, que tiene, le va a pasar peor que el bacho. Sigan, que tiene peor que no sé qué. ¿Qué tú sugieres entonces, realmente? Que el Alfa tiene que acelerar la promoción. Eso de que del Alfa no da entrevista en los medios ni en la radio. Tiene que cambiar esa forma de ser. Tiene que poner los pies sobre la tierra. Tiene que el Alfa coger mismo su promoción. Y todo el que ve en ese concierto hace video del día ahora. No es de que una semana antes ni dos semanas antes. Que eso no vende aquí. Solamente la masa se convocan, usted con tiempo, haciéndole la buena promoción. Porque hay gente que dice, ay, eso mañana ya yo no voy, eso es con tiempo, que la gente se prepare para ese concierto. Porque tú sabes que a veces hay muchos afiches. Y a veces los que están en el afiche a veces nunca van. Y tú sabes que yo te estoy hablando. Tú el que va ahí, sea dominicano, que haga su video. Aquí no estamos ni que en artista sorpresa. Ahí ya no están en el afiche. Que cada quien convoque. Que convoque, vamos todos a llenar. Vamos todos a apoyar el Alfa de corazón. No es de que analizando y que es un solo disco, porque quizás yo no tenga tiempo. No, usted tiene. Todo el dominicano que allá tiene que hacer un video de día ahora. ¿Tú no estás de acuerdo con eso? Sí. ¿Eh? Sí. Todo el que tenga ese concierto tiene que hacer un video de día ahora. Y ese promover, video subirlo para la televisión. Y subirlo para así mismo, sociales, así mismo. Por todos los lados. Le habla Chelo Chalo y se invita hasta el día 2 de septiembre que acompañemos al Alfa. Es una buena promo. Una super promo, señor. Una super promo. ¿Tú claro. te imaginas todo el que va a estar ahí que haga eso, señores? ¿Qué va a pasar? Eso va a suceder. Entrando agosto va a suceder. Llévate de mí. Yo sé. Agosto, septiembre. 3 de agosto, menos de un mes. Un mes entero se le va a dar candela. Está bien. Nos vemos el día 2. Nos vemos el día 2. No hay oración ahí para la plegaria. Yo no tengo oración. Voy a seguir analizando muchos temas que hay.